El empresario colombo venezolano procesado por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos tenía conexiones de alto nivel para el negocio de las operaciones ficticias a través del sistema unitario de compensación regional Sucre. El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoce que se trata de una trama regional. Tendremos más elementos de juicio para aportar a que este delincuente tenga la sanción que le corresponde, pero adicionalmente que podamos develar todo lo que se cierne en las operaciones de blanqueo de dinero con empresas fachadas en toda América Latina Y mientras en Colombia se han reactivado las investigaciones en torno a SAF, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba ha hecho vanos intentos por negar sus vínculos con el empresario detenido y procesado en Estados Unidos. No obstante, todos los países involucrados mantienen un amplio expediente de investigación sobre ella y sus movimientos. Hay mucho más que eso. Hay un ex asesor de ella que está en Estados Unidos, que entiendo es un informante, que tiene todas las pistas de la relación de Alex Saab con eh, Piedad Córdoba. No es un hecho que está en la sombra u oculto para la justicia americana. También tienen el ojo a Piedad de Córdoba por su relación con Alex Saab y a Álvaro Pulido. Córdoba asegura vivir modestamente. En un medio digital ha reconocido que ni siquiera tiene auto. Como no tengo fortuna, se sí puede decir de tengo mi casa. Yo no tengo carro porque yo ando en carros de, de seguridad. Irónicamente, también ha reconocido decenas de viajes en vuelos comerciales y privados por Ecuador y el mundo. Su modestia no se ve en los registros. Primero decía que no conoce a Alex Luego dice que sí lo conoce. Luego dice incluso que ha viajado a Ecuador en varios vuelos privados o ¿no? como buena izquierdista ha viajado en aviones privados. Lo cierto es que hay revuelo en la región. El caso Saab arrastra a la ex senadora colombiana a tener que transparentar sus vínculos. Se enfrentan entonces sus versiones con evidencias que la comprometen. En Quito, Fausto Yepes, 24.